por tu niño favorito para que pase a la gran final. Siga votando en telemundopr.com y vota por tu super talento favorito. Mira qué espectacular. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu niño favorito. Uno de ellos tres pasa a la gran final. Realmente lo han hecho espectacular. Usted va a tomar la determinación de quién pasa a la gran final hoy. Seguimos en Puerto Rico Gana y esto va a estar interesante porque dentro de este sobre está la llave ganadora que abre el cofre y ustedes saben cuánto dinero hay hoy en el cofre. Natalia, ¿cuánto dinero hay en el cofre? $1,200. ¡$1,200! ¡Ya, rayo! Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compras mínimas de solo $599. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebra nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Room to Go el mejor lugar de comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Rooms to Go. Como le estaba diciendo, aquí está el número de la llave ganadora. Y voy con los chicos y las chicas que van a tener la oportunidad de ganarse y llevarse hoy $1,200. Madeline, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pueblo? Yabucoa. ¿Y con quién tú andas por ahí? Con la clase graduanda. ¿Cómo se llama la clase graduanda? ¿De qué escuela es? Yabucoa, Rosa Costa. Rosa Costa, que están por ahí los graduando, eso es. Muy bien. Y por aquí tengo a Joel. Joel, buenas noches. ¿De qué pueblo? De Calle. De Calle. ¿Con quién andas por ahí, mi amigo? Mi esposa, mi hermana, mi sobrina. Muy bien. Joel, $1,200. ¿Qué tú harías con $1,200 ahora mismo? Muchas cosas. Son buenos, ¿verdad? Y mi amiga Madeline, ¿qué usted haría con $1,200? Para ellos, para la clase graduanda. ¿Usted lo va a donar? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar, para que tengan tiempo. Comenzamos con lo cierto o falso. Comenzamos con la dama. Marc Anthony nació en la ciudad de Nueva York. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Venga para acá. Él nació en Nueva York, pero él se siente boricua, mira, de pura cepa. Mi amiga, ahí está la llave de los $1,200. Yo voy a sacar la llave número 7. Esta llave no es. Ahora le toca a usted decidir. ¿Qué número abre el cofre por los $1,200? Juega en su casa a ver si lo adivina. Dímelo, Madeline. 14. La 14. Vámonos, Madeline. Vamos a abrir el cofre. $1,200 en juego. Señoras y señores, $1,200, JD. Yo creo que se va para Yabucoa. Gracias a Room to Go. $1,200. Vamos a ver. ¡No! Joel. Ven para acá, Joel. Aquí. Joel, ¿cierto o falso? Tito Rojas es conocido como el caballero de la salsa. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. ¿Y cómo le dicen? El gallo salsero. ¡El gallo salsero! Es Tito Rojas, nuestro amigo de Humacao, Puerto Rico. Mi amigo, Joel, escúchame. La llave número 15. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Te toca a ti. La llave que ahora está ahí. ¿Qué número para que te lleve los $1,200? La 11. La 11. Vámonos, Joel. Vamos a abrir el cofre. $1,200, amigas y amigos. Ay, Joel. ¡No! Madeline, Joel. Olvidémonos de lo cierto y falso. Le voy a dar una oportunidad más a cada uno. Yo voy a sacar la llave número 4. La 4 no es. La llave que abre el cofre está ahí ahora mismo. Está ahí. Madeline, una llave para ti. Dime un número. Mira bien, mira bien. 7, 9. La 9.
Joel, última oportunidad. Dime un número, Joel. ¿Qué llave? La 8. La 8. Vente, Madeline. Vamos a abrir con Madeline primero. Señoras y señores, $1,200 en juego. Y ¡no! Joel. Joel, ¿de qué pueblo tú eres? De Calley. De Calley. Vamos a abrirla. Joel. ¿Estás listo para abrirla? Ábrela. Ay. 1,200 de Rumsugo. ¡No! ¡No es la llave, Joel! ¿Qué número era, Natalia? ¡19! ¡Era la 19! ¿Quién la sabía en el público? ¿Alguien la sabía? Ahora todo el mundo la sabe. Ok. Era la 19. Eso significa que el lunes hay $1,400. Dímelo, Tatín. Tatín, ¿qué hace? Tatín, qué bueno verte nuevamente. Mira, Tatín, para su actividad, cuéntame. 787-313-1714. 787-313-1714. Aquí. Tatín, venga para acá, nuestros amigos. Mis amigos, ahora voy a hablar con el público. Atención. Una persona del público que no lo sabe, estamos ahora mismo en vivo en su casa. Nosotros vamos a mostrar parte en la pantalla de la casa para ver quién del público levanta la mano y dice que esa casa es de usted. Que levante la mano y que diga esa casa. Señora, ¿es usted? ¿Esa casa es de usted? Venga acá rápido, mi amiga, venga acá. Venga, venga. Y a rayos, usted está sorprendida. Venga para acá, mi amiga. Esa casa es de usted. Mi amigo, para que... Venga para acá conmigo. Para que ustedes sepan en su casa, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, nosotros tenemos un... O sea, desde un principio quedamos en algo. Que las cosas que íbamos a hacer aquí no se van a montar. No vamos a hacer show de que lo sabía y no lo sabía, de que está montado. Esto es real. Mi amiga no sabe que las cámaras de Puerto Rico Gana están en su casa. ¿Cuál es su nombre? María. María, ¿de qué pueblo? De San Juan. María, mira, y si usted está aquí, significa que tenemos un cómplice. ¿Quién puede ser el cómplice que esté en su casa? ¿Quién puede ser? No lo sé. ¿Pero cómo fue? ¿A usted le invitaron para acá? ¿Y quién puede estar en su casa? ¿Su esposo o su hermano? Mira quién está ahí. ¿Quién es esa que está ahí? ¿Quién es ella? Mi mejor amiga. ¡Ella es tu mejor amiga! Mira. ¡Qué bueno! Parece que hermana. Ella es tu mejor amiga. Y ella te dijo algo. Ella, tú la invitaste para acá. Tú viniste para acá. ¿Con quién tú andas hoy? Con mi amigo y mi hijo. Con su amigo y su hijo pequeño. Mi amiga, mira, esto que estamos haciendo aquí, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. No sé si ha llegado a ver el concepto de este momento, pero queremos jugar con tu amiga en tu casa para que usted gane dinero. ¿Está lista para jugar? Sí. ¿Usted de qué pueblo? En tu casa. San Juan. San Juan. Y mira quién está ahí directamente de Dando Candela. ¡Dímelo, JD! Estamos aquí, que estamos locos por jugar. Si nos deja jugar, estamos listos ya, ready. Estamos listos. ¿Cómo que se llama su amiga? Loida. Loida, mira, Loida va a jugar por nuestra Loida amiga. Está aquí con nosotros. Vamos a comenzar los retos. Y si Loida logra hacer los retos, yo te voy a pagar dinero en efectivo. ¿Estás lista, mi amor? Sí. Muy bien. ¿Estás un poquito nerviosa? ¿Mucho? Dijo que sí. Está un poquito nerviosa. Pero vamos a jugar. JD. Tiene, mi Cuéntame, amiga. ¿Qué hacemos? Tú para, me dices, estoy para listo. Que, para que mi amiga se gane $40, tiene que ir a la cama de mi amiga. $40. En 15 segundos. Tiene que ir a la cama. Regala de María, la cama, regala la cama. 15 segundos, regala completa. ¡Vámonos! 15 segundos, ¡vámonos! Tiempo comienza allá. Vamos a regarla inmediatamente. Vamos a tirar ahí está, la cama. Vamos allá. Cama. Pero mira, sí. 40, mira, 40. Mira, ok. Vamos. Ya vamos, los tiene, los 40, tiene los 40. Muy bien. $40. $40. Felicidades, mi amiga. Ya tiene los 40. Ya tiene María, María. María, hay canicas en tu cama. Ya, JD, muy bien. Vamos acá. Ya ganó, mira, ya lo entré. Mira, hay canicas en tu cama. Canica. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con una canica en la cama? Estamos jugando canica. Está bien, vamos. Vamos, okay. Vamos, no, no, no me quiero imaginar. Ve que vente, okay. Vente, mire. Estamos aquí en la sala. Ok. Vente. Segundo. Mira, las canicas siguen saliendo. Segundo juego. Oye, ajá, dale, dale. Segundo juego, para encima. Tiene que tener. Mira, están los vecinos ahí gritando. Viene apoyando, apoyando. Mira. Vamos apoyando. Están los vecinos por ahí también. Perfecto. Dime, dime. Cuéntame, dime, dime. Tiene 15 segundos para ir donde un vecino y darle tres abrazos. Por $60. Para ir a donde un vecino y darle tres abrazos. Alguien que esté por ahí. Están los vecinos ahí al lado. Vamos, vamos. Ahí está el vecino. Dale, dale tres abrazos. Vamos a ver. Vecino. Tú tienes vecino. Vecino ahí está. Uno. Uno. Mira, dos. Dale otro ahí. Dos. Y dale ahí a uno. Otro tres. Ahí está tres, tres, tres vecino. Ahí está. Se los dio. ¿Cuánto me ganaste? Uno. ¿Cuánto ahí ganó? Está. ¿Cuánto ganó? Se llevó $60 más. Ya llevas $100. $60, mira, para. JD, mira, ya sé. Si me ganó 20 pesitos por lo menos. JD, ya se ganó bueno. $100. Y último dime. Reto. $100 ya se está ganando María. Muy bien. Último reto. Por $100, JD. Último reto y esto se acabó. Por $100. Por sería $100 hasta $200. Dale, voy a ti. Ok. Por $100. Si serían 200 pesos, son buenos. Dale. Tiene que en este momento, incluyendo al. Tiene que en este momento. A, incluyendo al camarógrafo de Telemundo. Y a incluyendo la modelo, al camarógrafo de Telemundo. A ti y a la modelo. Y a la modelo. Tiene que en 15 segundos votar a la modelo de la casa. Y el camarógrafo. Tiene que votar a todo el mundo. En 15 segundos, votar a todo el mundo de la casa. Votar a todo el mundo de la casa. Votar a todo el mundo de la casa. Por $100. Al camarógrafo. Por $100. Al camarógrafo. Pero que me voten. Vota a todo el mundo. Pero chico, pero como tú haces. Saca mi gol. Saca mi gol. Mira. Oye, pero por lo menos hazme café. Por lo menos un cafecito. Pero chico, ¿cómo tú nos vas a hacer esto, Alex? ¿Cómo tú nos vas a votar en este momento? Votado, mira, votado. Pero mira, nos sacado de la puerta. Mira, nos sacaste la puerta. Mira. Ahí está, lo votaste, lo votaste. Casa, mira. Se llevó los 100. ¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos ahora? Mira, mis pertenencias están allá adentro, Alex. La pasaste bien, gracias, Jay. Se acaba de ganar por todo $200. Vamos a una pausa. Esto en Puerto Rico gana. Gracias, mi amor.